el piano nos dice cómo quiere ser afinado. Las cuatro terceras nos permiten ese puntapié inicial para comprender cómo quiere el piano ser afinado. La única o la primera forma que yo puedo para, tengo para determinar si esa inarmonicidad es mayor o menor en ese piano es con las cuatro terceras. Sostenido. Claro. And so on. ¿Se entendió o no? Hasta el final. Entonces, lo que hablaba con la pregunta de Manuel, yo cuando voy haciendo acá, ya voy haciendo los unísonos de todas las notas. Entonces, de alguna manera compenso el fenómeno ese que. Pero no todos los pianos los afino igual. Es una búsqueda. Se lo digo siempre en los cursos. No es que uno empieza sabiendo el agua a través de canchero, empieza a tirar cuerdas. Tirar cuerdas, tiramos todo cuerdas, ¿no? No es así. Hay algo más allá del sonido, ¿sí? Y hay que buscarlo. Y es una búsqueda que yo creo que no termina nunca.